pues hoy se pide la igualdad total de las personas trans, porque no puede ser que a mí se me esté obligando a recibir un tratamiento hormonal que me puede hacer daño y que puede acabar con mi salud para yo poder tener un documento que para mí es importante que esté como debería de estar. Entonces se pide la igualdad para todo el mundo, para la gente no binaria también, que se habla muy poco de ellos, y de la gente migrante, que está todavía más desfavorecida que todos nosotros, que por fin estamos moviéndonos para pedir los derechos que en verdad llevábamos intentando pedir desde hace mucho. Y es muy emocionante ver el apoyo de tanta gente y ver que toda la gente que pitó con nosotros a través de los coches, que nos levantaba la mano y nos hacían los signos, ha sido estupendo, y estoy muy contento de poder estar aquí y poder presenciar todo esto hoy. Después de recorrer Canarias, termino su recorrido en Fuerteventura y continuará por el resto del país. Bueno, esta bandera reivindicativa de la igualdad de derechos de la comunidad trans, yo creo que en pleno siglo XXI ya debía ser una conciencia generalizada de toda la sociedad, esta igualdad de derechos, pero que, bueno, lamentablemente en algunos casos no es así, y que tiene que verse reforzada con esa necesidad de modificación de la ley que garantice la igualdad de derechos de la comunidad trans. Desde luego le agradecemos la implicación y las reivindicaciones que están teniendo durante ya bastantes años, y por supuesto que desde el Cabildo de Fuerteventura vamos a apoyar sus reivindicaciones en el ámbito de nuestras competencias y más allá de nuestras competencias, empujando con ellos en algo que es lógico y justo, que es que tengan la igualdad de derechos que el resto de las personas.